Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 7.1, funciones hash en la criptografía. Esta clase pertenece al módulo 7 dedicado a las funciones hash. En las siguientes cuatro diapositivas te muestro los títulos de las lecciones que ya han sido publicadas en este canal Class4Clip, siendo la clase de hoy la número 49, funciones hash en la criptografía, y habiendo superado a fecha de hoy, 20 de abril de 2021, las 37.500 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte y de comentar contigo un nuevo módulo dentro de Crypto, El módulo número 7 dedicado a las funciones hash. La lección de hoy 7.1 lleva por título Funciones hash en la criptografía y esta va a ser nuestra agenda del día. 1. ¿Qué son y qué no son las funciones hash? 2. Ejemplos de funciones hash, su cálculo y su utilidad en la criptografía. 3. Principio del palomar. Seguridad y unicidad de las funciones hash. 4. Propiedades de las funciones hash. Facilidad de cálculo. Propiedad de unidireccionalidad. Propiedad de compresión. Propiedad de difusión propiedad de no predictibilidad, resistencia a primera P imagen, resistencia simple a colisiones y resistencia fuerte a colisiones. Y por último, apartado 5, ataque a hash por la paradoja del cumpleaños. Pues bien, ¿qué son las funciones hash? Una función hash o resumen, dice en inglés, puede definirse como una función que asocia a un texto, un archivo, un documento electrónico cualquiera que llamaremos M de mensaje, lógicamente de cualquier tamaño, un resumen H mayúscula igual a HDM, lógicamente suyo, que vendrá representado en bits con una longitud fija y supuestamente único. Es decir, podemos decir que el hash es una especie de huella digital del archivo o texto que además se mostrará siempre en formato hexadecimal. El tamaño de ese hash HTM lógicamente dependerá del algoritmo utilizado. En función de los algoritmos que veremos a continuación, habrá algoritmos que tienen hashes más largos y otros que tienen hashes más cortos. Hay una gran cantidad de algoritmos hashes, no entraremos en ello, solamente en estos cursos veremos nada más que los algoritmos más conocidos, básicamente M5, SHA1, la familia SHA2 y el algoritmo SHA3, pero hay muchos otros algoritmos hashes más antiguos incluso. Así por ejemplo, si la función fuese el algoritmo HASH MD5, ya totalmente en desuso, pero que fue muy importante hace un par de décadas atrás, pues ese hash MD5 nos va a devolver 128 bits. Si por el contrario el hash fuese de SHA1, un algoritmo que estuvo utilizándose en los certificados digitales hace cosa de unos 10 años atrás, hoy en día ya está, está bastante en desuso, eh, no devolvería un total de 160 bits. Y por último, los hashes SHA2 y SHA3. SHA2 es el que usamos hoy en día, por ejemplo o Entonces sea, SHA 256 y SHA3 es un algoritmo que ya veremos en una próxima edición que ya es estándar a nivel mundial, pero que aún no se utiliza de forma masiva. Devuelven un conjunto de hashes de tamaños distintos: 224 bits, 256 bits, 384 bits o 512 bits. Lógicamente, esas funciones hash ¿vale? devuelven esa cantidad de bits cuando se aplican sobre un texto o sobre un archivo, ¿verdad? Debemos Te tener presente que el hash no es un sistema de cifras, es un error bastante común señalar a las funciones hash como un algoritmo más de cifra. Un algoritmo de cifra, lógicamente, debe tener alguna clave hablamos de algoritmos de cifra, por ejemplo si hablamos de criptografía moderna ya pues los algoritmos de cifra simétrica como el AES, el DES, el DES, el BLOWFISH, el SUFISH, etcétera, o también pues de eh, algoritmos eh, de tipo flujo como sería eh, CHACHA20 hoy en día o algoritmos antiguos y como podría ser pues RC4 o pues también pues el algoritmo pues eh, A5 1 de la telefonía móvil GSM ¿verdad? Eh, pero siempre tiene una clave, en este caso una clave del tipo secreta una clave del tipo privada que conocía emisor y receptor. O bien, si hablamos de algoritmos de criptografía asimétrica, algoritmos RSA, el Gamal, Tiffy hellman con intercambio de clave o firma digital con DSA, con curvas elípticas, etcétera, también tenemos un conjunto de claves, una clave pública y una clave privada, ¿verdad? Pues entonces decimos que la función hash no va a ser pues un algoritmo de cifra porque no tiene ninguna clave incluida. Es decir Todas las operaciones y todos los números que usará una función hash serán todos públicos, excepto algunas variantes de la función hash, como podría ser, por ejemplo, HMAC. ¿Me acuerdo? Un message authentication code con una función hash por delante. Aquí sí que se incluye una clave, pero no entraremos en ello porque es algo un poquitín más avanzado en eh, seguridad en redes. Pero aquí sí, eh, la función hash asociada con un MAC, eh, conocido como HMAC, sí incluiría una clave. Bien, pues entonces, dependiendo del entorno de ejecución, es decir, realizamos un hash mediante hardware, mediante software o bien online a través de una página web, las funciones hash tendrán un rendimiento o una tasa de bits por segundo que puede ir desde pocas decenas de megabytes por segundo, pues 30, 40, 60 megabytes por segundo, hasta dos o tres centenas de megabytes por segundo. Veremos, por ejemplo, que el algoritmo Shadows pues, tiene más o menos eh, de ese orden de unas 225 ¿vale? eh, megabytes por segundo. ¿Qué significa que tenga esa tasa de rendimiento o esa tasa de tantos bytes por segundo? Pues significa que para las operaciones de firma digital... Que vamos a usar las funciones hash nosotros en criptografía para poder firmar un documento, ya veremos que no se cifra un documento, se cifra el hash del documento, con lo cual va a ser, esa velocidad va a ser totalmente adecuada para la operación de firmado digital porque firmaremos no un documento completo con algoritmos que son relativamente lentos como los algoritmos de criptografía asimétrica, pues por ejemplo curvas elípticas, eh, pues RSA DSA para hacer firma digital, eh, pero vamos a hacer las firma sobre un hash que es un número muy, muy pequeño, ¿verdad? Con lo cual, entonces, el hecho de que el algoritmo de cifra como RSA no sea extremadamente rápido, no tendrá ningún tipo de problema porque vamos a hacer una operación de firma sobre un documento, entre comillas, un hash muy pequeño, ¿verdad? Bien, pues, en otros entornos, como podría ser la informática forense, esa velocidad podría ser crítica. Vamos a ver que entonces la informática forense habrá que sacar, por ejemplo, una imagen de un disco eh, sobre el que se está haciendo algún tipo de forense. Eh, no se podrá trabajar lógicamente con la prueba, porque entonces la prueba ya no sería válida, con lo cual se va, se va a trabajar con imagen, pero para saber que la imagen es exactamente igual que la prueba del delito, pues entonces habrá que sacarle un hash pero claro es posible que ese disco duro pues no tenga 4 gigas ni 20 gigas ni, ni unos cuantos cientos de gigas puede ser que tenga algunas decenas incluso de terabytes con lo cual entonces una velocidad de unos cuantos de 100 megabytes por segundo en un documento por así decirlo vale en este caso sería un disco duro entero eh, que eh, tiene pues unos cuantos terabytes estamos hablando de incluso muchas horas en ejecución de un hash como digo, estas funciones hash aquí en este curso las vamos a utilizar solamente para la firma digital. Como digo, otros internos de informática forense ya corresponderán a pues, eh, otras líneas que corresponden a la seguridad que no serán tratadas lógicamente en este eh, curso Class4Clip. Veamos entonces algunos ejemplos de hashes para que tengamos una idea. Para que luego, cuando hagamos las prácticas en las próximas lecciones, sepamos eh, qué algoritmos podemos utilizar. Pues, por ejemplo, podemos usar pues, la función hashcalc. La función hashcalc es de una empresa llamada SlavaSoft. Y como veis, aquí tenemos la función hash pues, MD5 acá arriba, la función SHA1 y aquí la función SHA256. Si fijáis, hay un conjunto de otras funciones, SHA384, como comenté hace un momento, SHA512, o bien otras un poquito más antiguas como ripen 160. Panamá, Tiger, MD2, tremendamente antigua, Adler, que sí o incluso CRC32, ¿vale? Eh, pero eh, lógicamente, pues eh, los que se usan hoy en día es eh, el algoritmo SHA 256. Seguramente dentro de algunos años pasaremos a un valor de hash un poquitín más grande, o si no, directamente en vez de trabajar con la familia SHA2, pasaremos a la familia SHA3, como veremos dentro de algunas lecciones más adelante. También podemos hacer operaciones de cálculo de hash con software que haya en línea. Hay muchísimos software en línea, solamente aquí yo he puesto una de ellas, de Online Tools, eh, donde como veis saco un hash de este, de este mismo título. Aquí, como veis, en el caso de HashCash, HashCalc he sacado un hash de un text string. Y con este software pues, puedo sacar pues, un hash de un documento, de un archivo, de un texto Steam, un texto, como ese, el texto es un hash, es una huella digital de, de un documento, ese es el texto, o bien también puedo sacar un hash, por ejemplo, de, un, de, un, de valores hexadecimales. Muy interesante porque lógicamente los hashes son muy apropiados en los certificados digitales que vienen representados por pues números hexadecimales. ¿verdad? Eh, aquí entonces estoy utilizando eh, online tools para hacer pues, eh, una operación de un hash sobre un texto, como veis. Eh, y entonces, lógicamente, si el hash es SHA-256, me sale exactamente igual que el que aparece aquí a la izquierda, comenzado por 311, como veis, 31F, perdón, 31F aquí y luego terminado por A13 y como veis, terminado por A13, exactamente igual. Una cosa muy importante que tenéis que tener cuidado es que en los hashes que se calculan online eh, y muchos de los hashes que vais a ver en otros tipos de, pues, eh, de herramientas que están disponibles, eh, cuando se hace un hash sobre un texto, no sobre un archivo, sobre un texto, entonces normalmente se trabaja bajo el código UTF8 o Unicode que no es exactamente igual al ACI extendido excepto que no tenga ningún carácter por así decirlo especial, no tenga la ñ, no tenga el inicio del signo de exclamación, el inicio del signo de interrogación, etcétera que son caracteres de tipo alto eh, dentro del código ACI y que entonces dependiendo de si uso ACI extendido o uso UTF-8 o uso otro tipo de codificación es posible que me cambie aquí lógicamente van a coincidir exactamente igual, ¿vale? porque pues eh, lógicamente si os fijáis aquí no hay ni un texto en especial, ¿vale? No hay ni un texto de carácter especiales, no hay, como digo, ni la ñ, ni pues eh, el comienzo de la interrogación. Lo digo eso porque es posible que con algunas aplicaciones eh, calculéis un hash de un texto y el texto está en ACTI, ¿vale? En ACTI extendido, eh, y luego, pues eh, eh, cuando hagáis la comprobación con otro software, pues entonces ese software no trabaja con ACTI extendido, sino que trabaja con UTF8, y puede ser que el hash sea distinto. El hash puede, puede ser distinto porque, como digo, al trabajar con otro tipo de codificación, es posible que en tu texto en claro haya aparecido una ñ, un comienzo de signo de interrogación, etcétera, etcétera. Eso hay que tener, como digo, mucho cuidado para que no nos llevemos sorpresas con ve? Otro ejemplo muy interesante, que yo utilice además muchísimo, es la utilidad de 7-zip. Sabéis que 7-zip es pues, una utilidad de, eh, pues de, de compresión de archivos, además es de libre distribución, y cuando te lo descargas y lo instalas en tu ordenador, automáticamente, además de permitirte hacer distintas operaciones de compresión de archivos, e incluso utilizando una clave de cifrado, cifrar el zip con el algoritmo AES y una clave que tú te puedes dar, etcétera, pues automáticamente aparece en el menú contextual del botón derecho del ratón, aparece una autoridad que es calcular las funciones hash. Entonces, si os fijáis, aquí lo vamos a poner para que veáis cómo aparece. Supongamos, yo tengo aquí, pues he puesto... He puesto el ratón sobre eh, el, el último archivo de la lección 6.9 de Criptoanálisis a la cifra de Hill por Gau Jordan, del MP4 que lógicamente subí a YouTube. Si os fijáis tiene un tamaño de casi de 4,6 gigabytes muy bien pues entonces yo pongo le doy al botón derecho y en el botón derecho se me despliega este menú que veis aquí y aquí como veis tenéis la opción del 7 Zip pero un poco más abajo tenéis CRC y SHA si, si dejáis el ratón aquí en CRC se abre otro de acuerdo otro menú desplegable que pone CRC 32 CRC 64 SHA 1 y SHA 256 no aparece MD5 porque MD5 ya sabemos que está pues totalmente obsoleto hoy en día lo interesante de esto es que si yo entonces le digo que me saque esa función hash de ese documento de 4,6 GB no es automático, porque fijaros que aquí el algoritmo Shadow 5.6 trabajando a través de eh, este software que está en mi ordenador, pues tiene una tasa de 224 MB por segundo. Lógicamente, aquí tengo un archivo de 4,6 GB. Entonces, fijaros, me tarda eh, 20 segundos en calcular el hash. Si fijáis aquí la línea de color verde, ¿vale? Ha avanzado, he avanzado 19 segundos y me queda pendiente un segundo. Es decir, va a tardar 20 segundos, ¿vale? En encontrarme ese hash y, sencillamente, es la división de 4,6 GB entre 200 MB por segundo. Lógicamente, al dividir eso, me quedan segundos, ¿verdad? Con lo cual, eso me va a tardar 20 segundos. Una vez que termine la operación, ¿vale? me sale, como veis, eso que está pantalla que está allá abajo, donde aparece el nombre del archivo, el tamaño que tiene del archivo. Bueno, ya sabéis que depende de pues, la cantidad de bits reales que tiene el archivo o no, pero está en el orden de los 4 y tantos megas. E, y luego aparece, como veis, una función hash que, te, que comienza por 6e mayúscula y termina por 91. Como siempre, como digo, las funciones hash siempre se presentan en formato hexadecimal. Esto es interesante porque fijaros que si entonces en vez de hacer un archivo tan sencillo como este, esta última lección que subía YouTube ¿no? de MP4 con 4,6 gigabytes, en vez de 4,6 gigabytes fuera por ejemplo 4,6 terabytes o fuera incluso bastante más, de acuerdo, fueran 46 terabytes, vais a ver entonces que el, el hash, calcular ese hash de un disco duro por ejemplo en una operación de forense informática, pues podría tardar bastantes horas, muchas, muchas horas. De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la utilidad del hash en la criptografía? Que es lo que aquí nos interesa. Las funciones hash se usan para muchas cosas, para autenticación, a través del EDAP, Chat, PBK, PBKDF2, eh, pues PAP, un conjunto de operaciones de autenticación en redes que no entraremos. Nosotros vamos a utilizar vale, las funciones hash justamente para poder hacer una firma digital. Y entonces en la firma digital habrá que utilizar un algoritmo, como sabemos, de criptografía del tipo asimétrica, porque ni el AES, ni el DES, ni el Tripe DES, ni, ni el Blowfish, ni el TwoFish, ¿vale? tienen firma digital. Propiamente dicha. Entonces, los que tienen firma digital son los algoritmos del tipo asimétricos. RSA, por ejemplo, eh, firma digital con curvas elípticas, eh, utilizando, pues, por ejemplo, pues, DSA, que es una variante del algoritmo de Elgamal. ¿Verdad? Bien, pues, ¿cuál es el tema? El tema es que si estamos trabajando, por ejemplo, con RSA... Y en necesidad, cada usuario tiene una clave pública y una clave privada. La firma digital se hace con la clave privada del emisor, de la persona que está haciendo la operación. Con lo cual, pues el emisor tendrá una clave privada D, de, de decrypt sub E, de emisor. Tendrá un módulo de cifra que es público, el producto, como sabéis, de dos primos, que será N sub E, de emisor. Y hay que firmar un mensaje M. Lógicamente, vamos a ver que no se va a firmar un mensaje M, se va a firmar la función hash de ese mensaje M. Pero de todas formas, si yo tuviera que firmar el mensaje M, lógicamente el mensaje M será un número no eh, la operación sería eh, la firma digital es igual a m elevado a la clave pu public, privada perdón a la clave privada de quien firma del emisor y reducido al modo público del emisor Está claro. Pero sabemos que estos algoritmos de cifra simétrica tienen una tasa de velocidad de cifra o de tasa de cifra mucho más baja, unas mil veces más baja que la que tienen los algoritmos del tipo simétricos, como el algoritmo AES, ¿verdad? Lo vimos ya en una clase anterior. Entonces, ¿qué sucede? Lo que se va a hacer es que no se va a firmar digitalmente ese documento, por ejemplo, un PDF que tenga pues eh, 40 megas, 50 megas, porque es un contrato que tiene pues eh, 70 o 80 páginas y tiene muchas figuras incrustadas, incluso hasta posiblemente un vídeo incrustado. Entonces, un archivo tremendamente grande de 40 50 megas. No se va a eh, firmar ese documento, sino que lo que se va a firmar, como veis, la firma será HDM, elevado a la clave pública del emisor de quien firma y reducido. Perdón, elevado a la clave privada del emisor de quien firma y reducido al módulo público de quien firma. ¿Verdad? Lo importante de esto es que entonces aquí como podemos decir de forma coloquial, matamos dos pájaros a un tiro. ¿Por qué? Porque los algoritmos de, de, de cifra asimétrica o de clave pública sabemos que son lentos, con lo cual yo no puedo darme el lujo, por así decirlo, Tener pues un algoritmo que tiene solamente unas tasas de unos cuantos cientos de kilobytes por segundo o como mucho un megabyte por segundo y cifrar un documento, por ejemplo, que tenga pues eh, 300 megabytes. Si tiene 300 megabytes, estoy hablando yo de más de 300 segundos de firma. Y eso, lógicamente, es totalmente inaceptable. Entonces, lo que se hace es que no se firma ese documento de 300 megabytes en PDF, sino que yo hago un hash. Es, lo comprimo, por así decirlo, a un valor típico de los hashes que acabamos de ver. 128 bits hace muchos años atrás, 160 bits hace 7 o 8 años atrás, hoy en día 256 bits de hash. Y esos bits van a ser representativos del valor que yo voy ¿vale? a firmar y son representativos del documento. ¿De acuerdo? De forma tal de que, ¿qué sucede? Y lo vamos a ver luego cuando veamos firmas digitales. ¿Qué sucede cuando pues, yo firmo sobre un hash? Pues entonces, si el texto no tiene ningún tipo de secreto, yo puedo enviarte a ti el texto en claro porque no es ningún tipo de secreto, no tengo por qué cifrarlo, pero tú quieres saber que el documento que te llega en el extremo receptor es un documento exactamente igual al que yo firmé. Pues entonces, ¿qué es lo que se hace? Muy sencillo, yo hago una firma sobre el hash HDM que está en origen, yo soy el origen, el emisor, y sobre ese hash que yo acabo de calcular, hago una firma digital con mi clave privada. ¿De acuerdo? Y te envío además el texto en claro. Tú recibes el texto en claro. Entonces, como la operación que yo he hecho es con mi clave privada, en la operación que aparece como F, ¿no? De la firma ¿Qué tal? Para deshacer la firma F, tú lo único que haces es que lo que yo te he enviado, ese número, lo elevas a mi clave pública, la clave pública inversa de la clave D, que era la clave privada. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Recuperas el hash de origen. Como has recibido un mensaje que es el que yo te he enviado en claro a ese mensaje que tú recibes que supuestamente es igual al mensaje que yo he enviado al principio pero supongamos que es un mensaje distinto porque ha cambiado algo en el camino es un mensaje m prima Tú le sacas la función hash. Si la función hash que tú sacas en el destino es exactamente igual a la función hash del origen que tú has recuperado al comprobar mi firma con mi clave pública, pues entonces la firma es válida. Entonces, si fijáis aquí, como digo, vos matamos dos pájaros de un tiro. Adecuamos el documento, el tamaño del archivo, a poder firmar, para que se pueda firmar con un tiempo pues, muy pequeño, un tiempo de nanosegundos, milisegundos, o si queréis, como máximo un segundo, una firma digital. Porque estoy firmando un documento HDM muy pequeño y además, ¿vale? eso me permite comprobar en el extremo redactor que el documento era íntegro porque ambos hashes han coincidido. El hash que está sacado en destino del mensaje que te ha llegado y el hash que tú has comprobado, ¿vale? Y que has de, eh, sacado del hash que yo hice en emisión y que firmé con mi clave privada y tú con la clave pública mía lo has deshecho, ¿de acuerdo? La firma. Y entonces, aquí entonces podemos decir que le damos integridad al documento por los hashes y también damos eh, integridad, por así decirlo, o autenticidad al emisor porque tú compruebas la firma que yo he hecho con la clave privada utilizando la clave pública mía que todo el mundo conoce. ¿De acuerdo? Y esa es la utilidad importante de las funciones hash en la criptografía. Como digo, las funciones hash se usan en muchísimos otros entornos de la informática, en informática forense, en autenticación en redes, como digo, a través de LDAP, CHAP, P, Página, PAP, PBKTF2. Hay una gran cantidad de algoritmos, pero no entraremos en ello. Veamos entonces... Las características que tienen pues las funciones hash, eh, y para comenzar, vamos a hablar del principio de palomar, de la unicidad y de las colisiones. Como es obvio en tanto el hash es una huella digital que tendrá solamente un conjunto de pequeños de bits, por ejemplo hoy en día SHA-2, 256 bits, es, y siendo el mensaje, el documento, el texto que tú vas a sacar a la función hash un tamaño muchísimo mayor, pues entonces lógicamente ¿qué va a suceder? Se puede afirmar inmediatamente de que ese, ese hash no es único, ¿no? El caso más obvio pues, sería decir, vamos, ¿qué sucede si yo tengo un hash de tamaño 2 bits? Es decir, los hash puede ser 00, 01, 10 y 11. ¿Qué va a suceder? Pues entonces que cada cuatro mensajes distintos habrá una, una probabilidad bastante cierta de que colisione, ¿verdad? El mensaje, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día hace mucho frío, eh, pues entonces me da hash 10. Y el mensaje, hola, ¿qué tal? Querida amiga, hoy día parece que hace un poco calor, ¿vale? También me daría lo mismo, 10. Entonces, lógicamente, eh, ese es un problema porque eh, estamos hablando de que el hash es muy pequeño. Entonces tenemos que ver qué tamaño deberían tener los hashes. Esto, hasta hace unos años atrás, 25 años atrás, se decía que con 128 bits de hash era más que suficiente. Hoy en día vamos a ver que estamos en un límite y no es en absoluto recomendable hashes menores que eh, ese valor de 128, 160, incluso que de 200 bits lo veremos dentro de un momento. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que como el hash es muy pequeño, comparado con los posibles tamaños de todos los mensajes, habrá una probabilidad lógicamente cierta, mayor o menor, ya lo veremos, de que dos archivos o mensajes diferentes tengan el mismo hash, lo que acabo de decir antes, ¿no? Del hash 1.0 con dos mensajes completamente distintos. A eso le llamaremos una colisión. Dos mensajes totalmente distintos que tienen exactamente el mismo hash. Eso lógicamente será un peligro, ¿verdad? Porque lo que yo estoy firmando es la función hash, no estoy firmando el mensaje que hoy día hace frío o, o bien hoy día hace calor. Entonces, lógicamente, si firmo la función hash, pues entonces cualquiera de esos dos mensajes que tenían exactamente el mismo hash, lógicamente podría valer, ¿no? Entonces, fijaros qué significa eso, lógicamente, es algo totalmente no deseable. Lógicamente, como decía hace un momento, la probabilidad. ¿vale? De que se den esas colisiones va a depender del tamaño del hash. Mientras mayor sea el tamaño del hash, pues entonces la probabilidad de que sea una colisión va a ser más pequeña. Pues por ejemplo, si el hash es MD5, ya totalmente obsoleto, y tenía pues un tamaño de 128 bits, va a haber una probabilidad bastante mayor de que haya una colisión de los hashes SHA-2 que son de 256 bits. Eso es bastante obvio, ¿verdad? Bien. Esto es lo que se conoce como el principio de palomar, debido a Johann Dirchlet, que veis ahí en la fotografía a la derecha, que dice que si hay más palomas que huecos en un palomar, y entonces, por ejemplo, si las palomas por algún motivo se han metido al palomar porque está lloviendo o algo así, entonces en alguno de esos huecos lógicamente habrá más de una paloma. Tenemos 40 huecos y tenemos 50 palomas. Pues entonces, eh, en algunos puede ser que lógicamente se pongan dos palomas. No podrá haber tres, porque como veis el tamaño de la figura, pues ahí tres palomas prácticamente no caben, ¿no? Pero dos sí que podrían caber muy apretadas, por así decirlo. Y eso entonces es lo que sucede, ¿vale? Con eh, las funciones hash. Lógicamente, ¿vale? Pues entonces tenemos ese problema en donde podrá haber dos mensajes distintos, ¿vale? Que tengan igual hash. Está claro. Entonces esto es eh, algo que vamos a tener que intentar ¿vale? tener presente porque lógicamente nos van a poder eh, indicar que habrá colisiones y al haber colisiones eh, nos encontramos frente a un problema en que estamos firmando una función hash y no el mensaje. Con lo cual, si las funciones hash son iguales y hay dos documentos distintos, yo podría cambiarte el documento 1 por el documento 2 eh, y luego cañarte diciendo que lo que firmé no fue el documento 1, sino que fue el documento 2, ¿verdad? Bien, es bastante sencillo. Veamos entonces cuál es la seguridad del resumen de un hash, lo que lo acabamos de decir hace un momento. Supongamos, para hacerlo ya con algunos números, que eh, un hash nos devuelve solamente 4 bits. Hacemos un hash cualquiera, evidentemente, pues tremendamente malo y tiene solamente. 2 elevado a 4, porque tiene 4 bits, tiene 16 estados posibles. Lógicamente serán todos X probables, desde el estado 0, 0, 0, 0, hasta el estado 1, 1, 1, como podéis ver ahí, ¿verdad? Son Entonces, pues, 2 elevado a 4, 16 estados posibles y además todos X probables. La pregunta que nos puede preocupar es la que, que comentamos hace un momento. ¿Cuál sería la probabilidad de que dos mensajes distintos tengan una función hash exactamente igual? Si se firma un hash... Queremos estar seguro que lo que se ha tipado es el mensaje verdadero, el hash del mensaje verdadero original y no de un mensaje falso. Lógicamente, en este escenario, como todos los hashes son equiprobables, entonces yo tendría una probabilidad de 1 entre 2, 0 a 4, entre 1 entre 16, de que eh, los hashes coincidiesen. Con lo cual, si yo con esta función hash de solamente 4 bits, hiciera distintos mensajes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día hace frío, hoy día hace calor, cierra la ventana, abre la puerta, te quiero mucho, no te quiero nada. Hago un conjunto de documentos eh, y le saco las funciones hash. Lógicamente, en media, cada 16 documentos habría una colisión, ¿verdad? Porque tenemos solamente 16 estados posibles y son todos equiprobables. Bien, esa probabilidad es inmensamente baja, ¿vale? O inmensamente alta, perdón, eh, 6,25% es inmensamente alta de tener, como digo, pues dos mensajes incluso contradictorios, ¿no? Pues eh, no compre acciones mañana, o sí compra todas las acciones mañana, y el hash exactamente igual uno uno cero uno. Pues no sabes con qué quedarte, ¿verdad? Afortunadamente, lo que sucede es que los hashes hoy en día son números bastante más grandes. Como digo, antiguamente, pues eh, hace ya 20 años atrás hablábamos de pues, MD5 con 128 bits, hace unos 10 años atrás o un poco menos hablábamos de SHA1 con 160 bits y hoy día hablamos de la familia SHA2 o incluso de SHA3, eh, que eh, pues, eh, lo típico es trabajar hoy en día con 256 bits. ¿Qué significa en, en este entorno? Eh, ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad ahora no es. 1 entre 2 elevado a 4 como aparece aquí sino que será 1 entre 2 elevado a 256 esto en la práctica es prácticamente cero bien para que tengáis una idea de qué significa hacer un ataque a 256 bits que como sabéis es lo que se usa pues en el famoso minado de bitcoins, aunque no se mina, no se mina el, eh, el hash completo, sino que parte del hash, porque si no sería totalmente imposible hacer ese minado de bitcoins. Tenéis pues, una, una URL que os entrego al final en la biografía, donde alguien pues, ha mostrado en cosa de 5 o 6 minutos y de forma gráfica qué significaría. ¿Qué cantidad de cómputo habría que hacer para romper? ¿Vale? 2 elevado a 256, lo que hoy en día sería el hash shadows. Y vais a ver que es una monstruosidad. No hablamos del tiempo del universo, hablamos de varios universos. Paralelos y algo así, ¿verdad? Pero como digo, ya os lo dejo pues en la URL para que vosotros lo veáis y tengáis una idea mentalmente de qué significaría romper, ¿vale? 2 elevado a 256. El problema de los hashes es que vais a ver que más adelante la seguridad no depende de ese número que estamos viendo aquí, sino que depende de algo un poquitín más complicado que es la paradoja del cumpleaños y entonces el número de esfuerzos que hay que hacer o de intentos va a bajar de una forma eh, tremendamente grande. Pero lo veremos más adelante. Podríamos decir entonces, no matemáticamente, pero sí en la práctica desde el punto de vista de la ingeniería, que atacar vale 256 bits, es decir, que la probabilidad sea 1 entre 2 elevado a 256 es, una, es totalmente cero. Esa probabilidad podríamos decir que es igual a 0 desde el punto de vista de la ingeniería. Obviamente, veamos a continuación las propiedades de las funciones hash. Primera propiedad, facilidad de cálculo. Debe ser muy fácil y rápido a partir de un mensaje, de un documento, de una carpeta, de un conjunto de archivos e encontrar la función hash. Va a ser muy sencillo. Eh, y entonces, como veis, eso lo acabamos de comprobar hace un momento cuando hicimos el hash de un documento, de un archivo, de un texto, con distintas aplicaciones como HashCard, por ejemplo, o como también pues, hay algún software que había online, o bien la eh, eh, posibilidad de utilizar pues, el 7zip con el botón derecho, el menú pues, contextual del ratón. ¿verdad? La segunda propiedad sería la unidireccionalidad, conocido el hash hdm va a ser computacionalmente difícil o imposible volver a encontrar el texto en claro. Es decir, será muy fácil ir a partir del mensaje m al hash, pero del hash devolverme hacia el mensaje m va a ser computacionalmente imposible. ¿Está claro? Bien, aunque exista alguna forma para poder resolver el problema, ¿qué va a suceder? El tiempo y los recursos que yo debo invertir para revertir ese HDM y volver al mensaje M o al documento M inicial para ser tremendamente difíciles de cumplir y por eso hablamos de una eh, imposibilidad del tipo computacional. Por lo tanto, podemos decir que a partir del mensaje M será muy fácil y rápido encontrar la función hash H igual a HDM, pero a partir de la función hash de un mensaje igual a HDM será computacionalmente imposible revertir y volver al mensaje M inicial. Tercera característica o propiedades de las funciones hash. Como veis, el concepto de compresión aquí a la derecha, pues tenemos la, los logos de algunos de los eh, de las funciones del tipo zip más comunes, winzip, winrar, 7zip, etc. Y vamos a ver que son parecidas las funciones hash a los, eh, a los algoritmos o a los programas de compresión ¿vale? de tipo zip, pero no son en absoluto iguales, son parecidos, pero no iguales a partir de un mensaje M de cualquier longitud. El resumen HDM va a ser una longitud del tipo fija. Si el hash es MD5, serán 128 bits. Si el hash es SHA1, serán 160 bits. Si el hash, por ejemplo, es SHA2, el más utilizado hoy en día, serán normalmente 256 bits y será simple, simple fijo. Eso es muy importante. Y es importante porque en la firma digital lo que yo voy a firmar va a ser un documento, ¿vale? Y ese documento, como era muy grande, dijimos que habrá que hacer la firma sobre un hash, ¿verdad? Y el hash siempre va a ser bastante menor que el documento. Un hash, por ejemplo, a 2 de 256 bits, lo normal es que el documento M, un archivo, sea bastante mayor que 256 bits. Como mínimo será de algunos cuantos kilobytes, ¿verdad? No de 256 bits. ¿Está claro? Aunque tenga entonces un cierto parecido las funciones hash. A, las, a los algoritmos o las funciones de comprimir del tipo zip no van a ser lo mismo. Básicamente, ¿por qué? Porque sabemos que el hash busca un tamaño fijo, en cambio de salida o devuelve un número fijo de bits, en cambio la función zip lo que hace es que recodifica completamente todo el archivo. Entonces el archivo, como está codificado, por ejemplo, en el código hacia extendido, el código hacia extendido son posee 8 bits cada byte. Y le asignamos 8 bits de forma equiprobable a números o características o letras que son muy frecuentes, por ejemplo espacio en blanco es tremendamente frecuente en cualquier archivo del tipo de texto eh, y tiene la misma cantidad de bits con la misma x probabilidad que tendría por ejemplo la A mayúscula con acento, el signo de interrogación eh, o bien el signo de exclamación o cualquier carácter gráfico que se usa muy poco, ¿verdad? Eh, entonces lo que hace pues, la función del tipo zip es que recorre todo ese documento y vuelve a recodificar con un código del tipo óptimo, como ya vimos en, eh, en el módulo que correspondía a teoría de información, la codificación del tipo Huffman, ¿no? De forma tal que entonces, pues, recorro todo el documento, el documento me percato, por ejemplo, que el espacio en blanco es el que aparece más veces, aparece 588 veces, y entonces a, a ese espacio en blanco lo recodifico con el 01. Me hago una codificación del tipo binaria, una especie de árbol binario, y entonces la segunda letra más frecuente, por ejemplo, Ejemplo, en vez de ser 588 que tiene espacio en blanco, aparece 512 veces la letra E minúscula, pues entonces la codifico con 011 y hago un árbol de tipo binario. Bien, pues al final, ¿qué sucede? Sucede que si el documento es del tipo TXT, eso ya lo vimos en la lección que correspondía al módulo de la teoría de información, si es del tipo TXT, entonces el documento se reduce o se comprime a un 60 o un 70%, que es el valor típico de la redundancia del lenguaje. Si por el contrario, el documento que yo estoy comprimiendo y ya es un documento que está hecho con un tipo de aplicación PDF, JPG, que ya tiene compresión, entonces prácticamente la compresión ya no se aprecia, ¿verdad? Lo vimos ya en una clase anterior. Pero lo importante es que entonces la función del tipo ZIP comprime todo lo que puede, por así decirlo. En cambio, la función del tipo HASH comprime siempre, siempre a un valor fijo. La longitud siempre, siempre va a ser fija, dependiendo lógicamente del tipo de HASH. No eh, confundir esto con eh, el uso de los hashes, por ejemplo, en la autenticación. Cuando hacemos autenticación en redes, un tema, un tema que aquí no entraremos porque se sale un poquitín de la asignatura, cuando hacemos autenticación en redes con distintos tipos de protocolos, el, el EDAP, el Pagina, el, pues, eh, el CHAP, el PAP. PPKDF2, en fin, un conjunto de pues, eh, características o de algoritmos que permiten hacer una autenticación entre cliente y servidor con login y con password, pues entonces en este caso vale, pues lógicamente las passwords que vamos a utilizar van a ser normalmente más pequeñas que lo que sería un hash es decir, yo no tengo un hash por ejemplo de una, una función una password que tenga 256 bits, es bastante poco probable lo lógico es que use pues, eh, password de longitudes pues 10 12 14 caracteres pero no tanto como eh, 256 bits ¿de acuerdo? bien pues entonces como veis pues eh, aquí sí que si yo uso un hash sobre eh, por ejemplo pues eh, un texto relativamente corto, que sería una una password, una contraseña, por ejemplo, un 2, 3, 4 opaco, que serían solamente eh, eh, pues, 8 bytes, esos 8 bytes serían 64 bits. Si aplico un hash SHA1, esos 64 bits se convierten en 160 bits, ahí estaría aumentando, ¿no? Pero como digo, eh, lo típico, el concepto de compresión, es cuando yo utilizo la función de hash eh, a eh, la firma digital sobre un documento o un archivo del tipo M, que va a ser bastante mayor que la propia función hash. ¿De acuerdo? Sigamos entonces con las propiedades. La propiedad número 3, que es muy interesante, la de efecto de difusión o efecto de avalancha, que es lo mismo que tienen que tener todos los algoritmos que hoy día eh, se conocen como algoritmos de cifra simétrica. vale, Por ejemplo, el algoritmo AES o el algoritmo DES. que yo, Si yo cambio un bit del mensaje o un bit de la clave, eh, la salida de ese algoritmo AES o la salida de ese algoritmo DES o triple DES u otro algoritmo del tipo simétrico tendría que cambiar un 50% de bits. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna forma el en este caso el hash debe ser una función compleja de todos los bits del mensaje. Y también, lógicamente, va a depender de unos bits, de una cosa que llamaremos vectores, que son públicos y trabajarían como si fuesen una especie de claves. Pero aquí las claves son públicas. Las funciones hash no tienen absolutamente nada privado, como acabamos de decir hace momento. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿qué va a suceder? Si yo cambio de ese mensaje que estoy enviando, cambio solamente un bit... Como los bits de la salida son equiprobables a todos los bits o dependen de todos los bits de entrada, entonces ese bit que yo he cambiado va a arrastrar a todos los demás bits de esa salida de hash en un 50%. Un bit sí, otro no, otro no, otro sí, otro sí, otro no, otro no, otro sí, sí, no, y al final será más o menos un 50%. Con lo cual debería cambiar la mitad de sus bits. ¿Está claro? Bien, hagamos un pequeño ejemplo, que luego lo vamos a hacer pues, en la práctica cuando la clase de la semana que viene hablemos de MD5, pues sobre dos mensajes M1 y M2, en donde vais a ver que solamente difieren en un bit. En un mensaje habrá una letra B mayúscula, que cuyo código ACI, como veis, es el 010010 y en otro mensaje cambiaremos la B por la C, que es cuyo código ACI es el 01000011. Como veis aquí, en color celeste, el, primer, el último bit de la letra B mayúscula termina en 0 y el último bit de la letra C mayúscula termina en 1, ¿verdad? Bien, pues entonces, el primer mensaje será, beba Coca-Cola. Hacemos la función hash, lógicamente, eh, y obtenemos que el hash de mensaje M1 es EB, terminado, como lo veis, en 8.7. Ahora hacemos el segundo mensaje, que como, como podéis apreciar, he cambiado la C mayúscula por la B, con lo cual entonces ahora el mensaje es Beba Boca Cola. Lógicamente el hash cambia completamente. El hash cambia en vez de comenzar por EB, comienza por 9.6. Y en vez de terminar por 87, termina 72. Aquí lo que me interesa no son los valores del tipo hexadecimales, sino que cuáles son los valores en bit. Bien, pues aquí tenéis el ejemplo. Tenéis la función hash HM1, en la que está acá abajo. La E mayúscula aquí se cambia por 1101. 1110, perdón. La b mayúscula por 1011. Y lógicamente el 7 se cambia por el 0111 los niveles que se llaman verdad y la función pues eh, hash del shadows es exactamente eh, eh, igual de acuerdo pero resulta vale es igual aquí en el texto pero aquí cambia completamente aquí comienza por 9 con lo cual el 9 como veis es el 1 0 0 1 el 8 más 1 9 y termina en el 2 que en el 2 como veis es el 0 0 1 0 está claro bien pues que lo hago, hago a continuación comparo la cadena de arriba hdm1 con la cadena de abajo hm2 el primer bit de la cadena 1 es un 1 y el primer bit de la cadena 2 es un 1 Acierto. En cambio, el primer bit de la cadena 1 es un 1 y el primer bit de la cadena 2 es un 0. Cambio, con lo cual marco en color rojo. Luego tengo primer bit, tercer bit de la cadena 1, un 1, ¿vale? Y el tercer bit de la cadena 2 es un 0. ¿Vale? con lo cual también cambio y luego lo mismo, un 0 y un 1 y también cambio ¿qué quiere decir? que cuando cambia el bit lo pongo en color rojo y cuando no cambia lo pongo en color negro si os fijáis, de los 128 bits que tiene la función HMD5, han cambiado 70 bits, normalmente es más o menos la mitad, no tiene por qué ser la mitad exacta pues hay que ser un poquito menos, en vez de 128 medios, que sería 64 pueden cambiar 60, 62 61, 74, 70 pero normalmente no cambian 2 o 3 y tampoco cambian 125 nuevamente cambia más o menos la mitad vale de tipo probabilístico lógicamente está claro entonces esto es muy importante porque esto es por así decirlo una fortaleza del tipo teórica que tienen las funciones hash que si yo cambio solamente un bit ya no digo un byte que si yo cambio solamente un bit, más de un mensaje, que te estoy enviando por pues, su mensaje que voy a firmar, si te cambio un bit del texto en claro, entonces el documento que tú recibes con ese bit cambiado, automáticamente el hash va a cambiar en un 50% y se detecta automáticamente de que el mensaje ya no es el original. Lo que sucede es que esto es un, un, un ejemplo de fortaleza teórica. Luego en la práctica no va a suceder así, especialmente en los algoritmos que ya han sufrido muchísimos ataques como MD5. En MD5 vamos a cambiar... ¿De acuerdo? No un bit un conjunto de bytes, varios bytes de un certificado digital y vamos a ver que efectivamente colisionan sus hashes. Y no colisionan simplemente al azar, sino que colisionan mediante distintos programas que permiten que eso haga que colisionen. Eso con respecto a MD5. Con respecto a SHA-1 también hubo un ataque hace unos cuantos años atrás, lo veremos cuando veamos a 1 y afortunadamente todavía para SHA-2 y lógicamente para SHA-3 que aún no se usa, aún no se han demostrado ese tipo de colisiones. Con lo cual este efecto de difusión y efecto de Ancha es como digo un, un, un ejemplo teórico de lo que tendrían que hacer las funciones hash, pero que luego en la práctica en algunos de ellos no se no se cumple ni siquiera con un bit, con varios bytes tampoco se cumple. De acuerdo. Sigamos con las propiedades y veamos qué significa la no predictibilidad, que no sea predecible. Es decir, a partir de un mensaje, si yo calculo el hash y luego hago otro mensaje que tenga mucha similitud con el anterior y calculo su hash, no tendrán nada que ver uno con el otro. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Saco los hashes sha 56 de los números 0, 1, 2 y 3 y lo veis aquí. El 0 comienza por 5F, el SHA-256 de 1 comienza por 6B, el de 2 por D4 y el de 3 por 4E. Conociendo esos hashes de 0, 1, 2 y 3, intentar predecir cuál es el hash del 4 es totalmente imposible. Porque son como veis números aleatorios, totalmente aleatorios. De hecho, teóricamente una función hash debería comportarse como una función, una función de generación de números aleatorios, lo que se conoce habitualmente como un oráculo aleatorio, random oracle, una especie de caja negra donde yo le hago preguntas y a cada pregunta me entrego una respuesta completamente aleatoria. Bien, pues esto también se usa mucho en criptografía, el tema, el tema de oráculo aleatorio. No entraremos en ello, sencillamente os voy a dar luego una URL donde se habla de las utilidades que tienen estos oráculos aleatorios en la criptografía, pero la función hash debería, ¿vale? Comportarse como si fuese un generador de números aleatorios, ¿vale? O de datos aleatorios. En la práctica no lo es, hay generadores muchísimo mejores, evidentemente, pero como veis, más o menos tiene eh, una característica que se asemeja a un buen generador de números aleatorios, pero lógicamente no lo es. Vayamos entonces a las últimas características de, eh, de la, o propiedades que tiene la función de hash. Primero que nada, resistencia a preimagen o primera preimagen. ¿Qué significa eso? Que dado el valor de un resumen HDM, debe ser computacionalmente imposible encontrar cuál era su preimagen o cuál era el mensaje m con el cual se el hash. Eso como veis es lo mismo que dijimos al principio el tema de la unidireccionalidad. ¿vale? A partir del hash no puedo calcular yo cuánto valía el valor de m, ¿verdad? Entonces va a ser computacionalmente difícil poder encontrar ¿vale? ese valor m, ¿vale? Conociendo solamente el hash. La resistencia a primera preimagen va a depender, lógicamente, de, de la longitud del resumen. Si tengo un hash del tipo m de 5, entonces el resumen son ciento. 28 bits. Si tengo un hash del tipo SHA1, el resumen son 160 bits. Si tengo un hash del tipo SHA2, SHA256, el resumen serán 256 bits. Y lógicamente, vale, va a ser más resistente a esa primera imagen el hash SHA256, porque tengo lógicamente menos probabilidades. Está claro, verdad? Bien, pues entonces, mediante técnicas de fuerza bruta, yo podría intentar encontrar ese mensaje. Si entonces el hash tiene n bits. La cantidad de intentos en media que yo tendría que hacer sería 2 elevado a n-1, ¿verdad? Está claro. Si yo tengo, como en el caso anterior, teníamos un hash de 4 bits, teníamos 2 elevado a 4, 16 estados posibles, desde 0 hasta 15, y yo te digo, adivíname un número, y yo he pensado en el 9, adivíname un número entre el 0 y el 15, y tú me dices, ¿será el 2? No, ¿será el 7? No, ¿será el 4? No, ¿será el 9? Sí, lo has adivinado. Han sido 4 intentos. Lo hacemos otra vez, ¿vale? Y otra vez yo pienso otro número, ahora distinto. Yo pienso, por ejemplo, el 10. Y tú me dices: ¿Será el 4? No, ¿será el 5? No, ¿será el 3? No, ¿será el 14? No, ¿será el 15? Tampoco. ¿Será el 9? Tampoco. ¿Será el 8? Tampoco. Muchas veces. Y luego dices: ¿Será el 10? Sí. Entonces, si hago ese ejemplo muchas veces. ¿Qué va a suceder? Como tenía 16 valores posibles, en media voy a tener que hacer preguntas de 8 veces. Algunas veces te pregunto pocas veces y algunas veces te pregunto muchas veces, pero en media será lógicamente 2 elevado a 4 menos 1, 2 elevado a 3, 8. Es, es bastante obvio, ¿verdad? Con lo cual entonces vemos que la fortaleza para las funciones m de 5 serían 2 elevado a 128 menos 1, 2 elevado a 127, que es un número hoy en día bastante grande muy difícil de poder romper para SHA 1 sería 2 elevado a 159 también totalmente imposible de romper y ya no digo para sha 256 que habría que hacer un ataque de 2 elevado a 255 como digo para que tengáis una idea de qué significa hacer este tipo de ataques vale o buscar un número entre entre 2 elevado a 127 números distintos eh, veis eh, por favor mirad eh, la url que os entrego en cosa de 5 o 6 minutos eh, hacen un un ejemplo gráfico muy muy bien logrado un vídeo que tiene ya pues, dos millones de visitas y como digo, nos eh, nos aclara muy muy eh, de forma muy clara, nos deja pues eh, eh, el, el concepto de qué significa hacer ataques a estos números tan tan grandes. ¿De acuerdo? Sigamos con la siguiente, ¿vale? Pues eh, resistencia. Ahora vamos de resistencia simple a colisiones. O también se conoce como segunda preimagen. Ahora no es que yo tenga el, el, el HDM y quiera buscar cuál era el M, sino que yo estoy buscando otro mensaje distinto que tenga igual funciones hash. Por ejemplo, el primer mensaje era Hola, ¿qué tal, querido amigo? Y tengo la función hash. Y ahora comienzo a buscar otros mensajes. Pues te envío un cortés saludo. Pues ayer no te vi en, en clases, etcétera. Todos esos mensajes y voy calculando las funciones hash. Hasta que de repente, ¿vale? Un mensaje eso, totalmente distinto al inicial me da exactamente la misma función hash. Es lo que está aquí, es buscar otra entrada distinta, M', de forma tal de que HDM' sea exactamente igual que HDM. Eso es lo que se conoce como una colisión. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué sucede? Pues entonces aquí, lógicamente, la resistencia simple a colisiones lo que pretende evitar es que entonces yo ¿vale? haga la firma sobre un hash de un documento, de un texto, y luego cuando tú compruebes mi firma, yo te diga, no, eh, el documento que tú has recuperado no es el que yo he firmado, yo he firmado otro distinto. Este otro distinto tiene la misma función hash. Yo he firmado esta segunda función hash. Entonces, ¿cómo comprobas eso, no? Entonces, eso es lo que se pretende evitar con el tema de las colisiones, que tú, pues eso, pues hagas el cambio del mensaje verdadero al mensaje falso, como iremos viendo a continuación de esta clase. Tenemos que recordar eso sí, que lo que se firma lógicamente son los hashes, no se firman los mensajes. Con lo cual, vale, si los dos hashes son iguales, la comprobación de la firma va a ser la misma. Lo que sucede es que no sabe si eh, eh, se ha firmado sobre el mensaje M1 o el mensaje M2, e incluso, como veremos más adelante en el ataque para bajo el cumpleaños, esos mensajes pueden ser totalmente contradictorios. Uno que te diga que sí y otro que te diga que no. ¿De acuerdo? Lo veremos dentro de un momento. Bien, la probabilidad de encontrar una segunda preimagen para una función hash será lógicamente equivalente a la de encontrar una primera preimagen. Es decir,. Una probabilidad, entre 2 elevado a 2, una probabilidad entre 2 elevado a n 1. Está bastante claro, es bastante evidente. Por lo tanto, podemos afirmar ¿vale? que cualquier función hash resistente a una segunda preimagen será también resistente a la primera preimagen. Podré encontrar cuál es el mensaje verdadero, el mensaje m, que dio origen a la función hash hdm. Y vayamos a la última, ¿vale? A la última de las propiedades que tiene la hash, que es la más importante y la más crítica. La resistencia fuerte a colisiones. Aquí diremos que será computacionalmente difícil encontrar un par de mensajes al azar, M y M', de forma tal de que sus hashes H y H' y M colisionen. Aquí es un poquito incomplicado, ¿vale? Eh, que la gente a veces lo entienda. Estamos hablando de mensajes al azar. ¿Qué significa mensajes al azar? Supongamos que yo tengo un conjunto de mensajes, y los pongo en dos pues, en dos cajas distintas aquí tengo la caja número uno que tengo por ejemplo un millón de mensajes y aquí tengo la caja número dos también con un millón de mensajes esos dos millones de mensajes de la caja uno y la caja dos son todos distintos uno dice hola qué tal cómo estás otro dice pues te quiero mucho otro te dice hemos terminado otro dice hace calor otro dice hace frío todos distintos de acuerdo qué es lo que tengo que hacer yo yo voy a sacar un mensaje de la caja 1 y un mensaje de la caja 2, lo saco, saco sus hashes, ¿vale? Y ya tengo los hashes. La probabilidad de que coincidan los hashes va a ser muy baja, ¿verdad? Bien, pero ya tengo los hashes. Ahora me agacho otra vez, saco un mensaje de la caja 1, un mensaje de la caja 2, ¿de acuerdo? Saco sus hashes, calculo sus hashes y comparo con los hashes anteriores. Voy a hacer una tabla ordenada, ¿verdad? Bien, la pregunta es, ¿cuántas veces tengo que hacer esta operación de sacar mensajes de la caja 1 y la caja 2 y calcular los hashes. 2 elevado a n, 2 elevado a menos 1, no, hay que hacer 2 elevado a n medios. Entonces, claro, la bajada es estratosférica, ¿por qué? Porque ese tipo de resistencia está basado en lo que se llama como el ataque basado en la paradoja de cumpleaños. De forma tal, entonces, que si un hash tiene n bits, la probabilidad en media de que prospere un ataque basado en esta paradoja de cumpleaños va a ser 1 entre 2 elevado a 2 entre 2 elevado a n medios, es decir, si os fijáis, ¿vale? Lo que bajo es el exponente, una bajada brutal. Deberíamos hacer ya no 2 elevado a n 1, ¿vale? No 2 elevado a 159 del SHA-1. ¿Vale? 2 elevado a 160 menos 1. Sino que eh, 2 elevado a 160 medios, 2 elevado a 80. Un número inmensamente más bajo. Y como digo, esto es un problema eh, bastante grave que tienen las funciones hash. ¿Por qué? Porque usan una cantidad de, acuerdo? de bits para representar el documento relativamente pequeña. Hoy en día ya afortunadamente usamos 256 bits con SHA-2 y números más grandes, pero pues antiguamente se usaba solamente M5 nada más que 128. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo para M5 que tiene 128 bits, su fortaleza teórica, no práctica, la práctica, creemos que está mucho por debajo, la fortaleza teórica... A un ataque por para de cumpleaños es 2 elevado a 64, un número hoy en día inmensamente bajo, está claro, verdad? Entonces, en cambio, para el algoritmo XA1 teníamos 2 elevado a 80, vale, 160 medios, que ya es un número relativamente fuerte. Hoy en día no es tan fácil hacer, pues, escribas eh, de 2 elevado a 80, son más o menos órdenes de magnitud que trabajan di distintas granjas en Amazon y eso para poder cálculos o por hacer minados de bitcoins. Eh, estamos dentro de esas magnitudes, en cambio, ya para. Para Shadow 5.6 estamos hablando de hacer 2 elevado a 256 medios, 2 elevado a 128. Y eso ya es un número hoy en día totalmente inalcanzable. ¿De acuerdo? ¿Vale? En resistencia fuerte a colisiones. Entonces... ¿Por qué entonces estamos preocupados por este problema de la paradoja de cumpleaños? Veremos entonces en las siguientes dos y últimas diapositivas. Vamos a ver entonces qué significa la paradoja de cumpleaños y cómo se puede eh, comenzar un ataque por la paradoja de cumpleaños a una función hash. Veamos qué es la paradoja del cumpleaños. Se dice que es una paradoja, porque si vamos a la RAE y buscamos para paradójico, vemos que la definición es hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Entonces la pregunta es la siguiente. Eh, tenemos un conjunto de personas, estamos en, en aula, estamos en una aula con pizarra, eh, somos 70, 80, 90 alumnos, eh, en la pizarra marcamos todos los días del año, 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, etcétera. Si queréis quitamos el año bisiesto, y hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Habrán, por así decirlo, 365 casillas. Salimos todos hasta afuera y comenzamos a entrar de forma. Totalmente aleatoria. Entra la primera persona y dice: Yo estoy de cumpleaños, por ejemplo, el 4 de enero, y marca el 4 de enero. Entra la segunda persona y dice: Yo estoy de cumpleaños el 6 de diciembre, y marca el 6 de diciembre. Entra la tercera persona y dice: Yo estoy de cumpleaños el 24 de abril, y marca el 24 de abril. Entran en un conjunto de personas y luego entra otra que está de cumpleaños el 24 de abril, y cuando va. A marcar su cumpleaños y dice, ya está marcado, hay una colisión. Contamos cuántos entramos, entramos 37, 40, 50, 60, borramos otra vez la, la pizarra, la pizarra está todavía vez, totalmente vez limpio, y salimos afuera y volvemos a entrar, lógicamente, de forma desordenada. Si eso lo repetimos unas 7, 8 o 10 veces... ¿Qué va a suceder? Va a suceder que solamente con que entre 23 personas, esa persona que entra en el puesto 23 ya tendrá más de un 50% de probabilidades de que su cumpleaños esté marcado. Es lo que se llama confianza, más de un 50%. ¿Está claro? Si sí, en vez de 27 ya entran 23 ya entran 57 personas, esa probabilidad, fijaros que aumenta al 99,7%, casi el 100%. Es muy importante porque no significa que yo pregunte cuántos de vosotros estáis de cumpleaños igual que yo, cuando esté en una, una sala, por ejemplo, con 100 alumnos, sino que pregunto cuántos de estos 100 alumnos que están en la sala, incluido yo mismo, ¿vale? estamos de cumpleaños en cualquier fecha, el 1 de enero, el 4 de diciembre, el 20 de abril, me da exactamente el igual. Y entonces eso, como veis, baja mucho, mucho las probabilidades. No es una paradoja, porque no contradice en absoluto la lógica, lo que sí contradice es la intuición. Tenemos la intuición de que, como son 365 días al año, pues serán la mitad o la tercera parte, la cuarta parte, no. Como veis, es un número mucho más pequeño que básicamente ese número 23 es casi casi la raíz cuadrada de 365. ¿Vale? Por ese motivo que hacemos no 2 elevado a n, sino que hacemos 2 elevado a n medios. Sacamos la raíz cuadrada. Coge la explicación es muy sencilla yo os dejo que vosotros lo veáis en la bibliografía que entrego. Sencillamente, la primera persona que entra a la sala se encuentra con toda la pizarra para él, ¿verdad? Con lo cual, pues la probabilidad de que su cumpleaños no esté marcada, ¿vale? Es un 100%. Pero la persona que entra en segundo lugar ya tiene la pizarra, un, una casilla marcada. Con lo cual, los, la, eh, el escenario va cambiando, ¿vale? De cada vez que entra una persona distinta, y eso se puede representar a través de una serie. Como digo, las ecuaciones aparecerán en la bibliografía y esa serie hace que al final con 23 personas que entren, vale, la, la, la probabilidad de que tu se esté marcado con un 50% de probabilidades ya eh, tienes, eh, como digo, pues eh, ya lo que se llama confianza, es decir, es más de un 50%. La probabilidad de que esté marcado un cumpleaños. Y esto, como veis, pues, hace que pues, eh, el, el, la cantidad de esfuerzo que requiera un ataque por bueno, la para abajo de cumpleaños no sea 2 elevado a n medios, como la primera para imagen, como vimos anteriormente, y la segunda para imagen, sino que sea 2 elevado a n medios, no 2 elevado a menos 1, 2 elevado a n medios, que es un valor muchísimo menor. Veamos entonces cómo haríamos un ataque o para abajo de cumpleaños a hash para ir terminando la clase de hoy. Se crean entonces, como yo sé que tengo esa probabilidad de que cada 2 elevado a n medios haya un 50%, me la voy a jugar y voy entonces a crear un total de 2 elevado a n medios, sabiendo que n es el tamaño del hash textos verdaderos y sus correspondientes 2 elevado a n medios textos en falso. Vamos a ver qué significa los textos en falso y textos verdaderos dentro de un momento en esta misma diapositiva. Y voy a calcular los hashes de textos verdaderos y textos en falso hasta que colisione un hash de cualquier texto verdadero con un hash de cualquier texto en falso. Me hace lo mismo, va a saber que va a lo mismo. Aquí trabajaremos para que quepa en la diapositiva con un hash de 20 bits. Con lo cual, si fijáis, tengo 2 elevado a 20, que es igual a 1.048.576 valores posibles, todos equiprobables, eh, y vais a ver que entonces yo tendré el siguiente ejemplo. Vamos a poner este texto verdadero que dice, leeré solamente lo que está en, en, en letra negra, estimado amigo, te envío esta carta para indicarte que tu número ha sido premiado con el premio principal de la lotería, eh, te envío un cordial saludo, coma, María. Bien, de esa carta yo puedo hacer, como veis, hasta 2 elevado a 10, porque los que están en color verde son sinónimos, en vez de estimado, querido, en vez de amigo, compañero, en vez de envío, hago llegar, en vez de carta, nota, indicarte hasta conocer, eh, tu número, tu cupón, eh, premiado, agraciado, principal, gordo, eh, te envío, recibe, y un cordial saludo, saludo, fuerte abrazo. Como veis, son eh, totalmente sinónimos, ¿verdad? Y como tengo 10... Eh, le, eh, palabras o letras eh, eh, que están puestas ahí, como veis, pues eh, en eh, que están en color verde, tengo dos 10, 1024 permutaciones distintas. A continuación, ¿qué hago, fijaros, tengo el mismo documento que pongo un texto falso en rojo, pero aquí he puesto no ha sido premiado, no lógicamente tendré lo mismo, dos 10 permutaciones 1024. Con lo cual, lo que voy haciendo es que voy calculando en un orden lógicamente. Todas las dos elevado a 10, 1024 proporciones de texto en claro, con la del texto falso, ¿vale? Del texto verdadero y texto falso, sacando sus hashes. Lógicamente no tengo por qué hacer todas, ¿no? Voy haciendo la primera, verdadera, primera falsa, segunda verdadera, segunda falsa, y así, voy haciendo todas, y llegará un momento, si tengo suerte. En media de que antes de hacer las 1024, tengo más de un 50% de probabilidades de que haya una colisión. De cualquier texto verdadero diciendo que tú has sido agraciado con el premio gordo de lotería, colisione con un texto falso en que tú no has sido agraciado. Entonces, ¿qué lo que hago? Sencillamente, yo firmo el hash del texto que ha sido agraciado, y entonces, cuando tú compruebas la firma mía y compruebas que el mensaje es ese, Vienes a buscar tu premio, ¿verdad? Te dices, mira, Jorge, vengo a buscar el premio, ¿vale? O María, ¿no? Que que ha hecho la carta. María, vengo a buscar el premio y tú dices, No, no, no has ganado ningún premio. El mensaje que yo te envié era este de aquí. No ha sido premiado, no ha sido agraciado. Eh, y he firmado, he firmado sobre ese hash. Como veis, este es un problema complicado, ¿no? Lógicamente, si los hashes son pequeños, puede haber pues, muchísimas colisiones y muy fáciles como están aquí. Si los hashes ya son tan grandes, pues 128 bits, 160 bits, 256 bits, se hace con mucho más complicado. Pero, como veis, es una, una especie de eh, talón de Aquiles que tiene las funciones hash. Y con eso vamos terminando la clase de hoy. Tenéis más información multimedia en la píldora TOT. Ahí tenéis pues, la píldora número 43 qué son y para qué sirven las funciones hash con la URL correspondiente y vayamos a las conclusiones de esta lección 7.1. La función hash es una huella digital de un documento representada por un número fijo de bits y normalmente está expresada en formato hexadecimal. Un hash no es un algoritmo de cifra, cuidado, porque no carece de ninguna clave y tampoco debe confundirse con funciones de compresión como los algoritmos zip. Son parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Entre las funciones hash hay un conjunto de funciones, pero solamente aquí analizaremos en estas cuatro clases dedicadas a, a, a las funciones hash, MD5, SHA1, la familia de funciones SHA-2 y el último algoritmo conocido como SHA3 o Ketchak, que es el que hay que utilizar dentro de un próximo futuro, un futuro cercano, por así decirlo. Los hashes deben cumplir un conjunto de propiedades, ya lo acabamos de ver, ¿no? como la facilidad de cálculo, unidireccionalidad, difusión, no predictibilidad, resistencia a primera P imagen, no por, no poder encontrar el texto, el texto M a partir de HDM, resistencia a simple, simple colisiones, es decir, no poder encontrar otro mensaje distinto cuyos hashes colisionen. O la más complicada, resistencia fuerte a colisiones, no pueden encontrar mensajes totalmente pues, eh, al azar, m M y M', cuyas funciones HASH, HDM y HDM' colisionen mediante lo que hemos visto, la paradoja del cumpleaños. Y ese justamente es el talón de Aquiles que tiene las funciones HASH, la paradoja del cumpleaños, que hacen como veis que sea pues tremendamente débil. Porque el número de esfuerzo que hay que hacer es 2 elevado a n medios. Una bajada brutal por estar n en el exponente. Como la lectura recomendada, os entrego la siguiente. La piedra número 43, que ya acabo de comentar. Eh, esta, esta URL en YouTube de 5 de o 6 minutos en que habla de cómo de seguro es la seguridad de 256 bits, relacionado lógicamente con el minado de bitcoins, aunque en bitcoins no se minan los 256 bits, cuidado, vale se minan parte eh, de, de, de esa función de esa fuente en el hash. Eh, ...y tenéis una idea bastante clara de, de qué significa la fortaleza de 256 episodios hoy en día... ...luego hay un, distintas entradas que se han puesto desde Wikipedia... ...que como digo, una primera lectura puede ser recomendada... Eh, ...que son las funciones hash, el principio de Palomar... ...y el Random Oracle, que como dije eh, hace un momento... ...pues era muy interesante y tenía muchas aplicaciones dentro de la criptografía... ...aquí tenéis una página donde habla de la paradoja de cumpleaños... ...dentro de, este, dentro de un blog conocido como Estadística para Todos... ...y por último, también en Wikipedia... En inglés está bastante mejor que en español eh, la, el problema del cumpleaños, birthday Problem, en donde habla, como digo, de la paradoja del cumpleaños. A continuación, como siempre, voy a quitar pues, eh, la, la webcam para mostraros a vosotros eh, el, las URL que corresponden a eh, cada una de estas lecturas recomendadas. Primera recomendación, píldora formativa número 43. Proyecto TOD. Píldoras Formativas CryptoRed. Píldora número 43. ¿Qué son y para qué sirven las funciones hash? La función hash. Las funciones hash del inglés picadillo son algoritmos que al aplicarlos sobre archivos o textos entregan un resumen de X bits. Un número que a modo de huella digital representa a dichos documentos de forma supuestamente. Bien, pues esto es lo que vimos en la clase de hoy. Como veis, pues eh, distintas aplicaciones que tienen la función hash dentro de la informática, pues por ejemplo, temas de autenticación, pues pbkdf 2 etcétera, cosas que no hemos visto aquí y que entran en la parte de subida en redes, de autenticación en redes, eh, pues página A, por ejemplo, que es otro método de autenticación, y las utilidades que tiene la función hash dentro de la criptografía para firma digital, ¿no? Usando RSA, El GAMAL y curvas elípticas. Luego tiene pues, las distintas características o propiedades que tiene la hash, la unidireccionalidad, pues, la compresión, etc. Y es eh, como es un resumen de solamente 5 pues, eh, minutos que habla de las características de la función hash y de su uso en la criptografía. La segunda referencia es qué tan seguro serían pues, 256 bits, como veis aquí pues está muy bien explicado las características que tienen pues esta una función hash de 256, en donde hay que mirar un conjunto de bits y entonces pues esto está explicado de una forma muy 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 fácil, muy amena, además para ver la cantidad de cálculos que había que hacer para finalmente poder romper 256 bits y vais a ver que finalmente al final pues llegamos a unas medidas que son estratosféricas como la cantidad de información que maneja Google, etcétera y así todos nos quedamos tremendamente cortos y vemos como veis pues hay tiempos que son prácticamente galácticos, no, totalmente imposible de poder pues romper hoy en día, con lo cual es una lección bastante recomendada y y como es tiene prácticamente casi 2 millones de visitas de julio de 2017. Y pues eh, la persona que lo hizo o la empresa que lo ha hecho está pues eh, muy bien logrado eh, indicar la seguridad real que cierto, tiene 256 bits hoy en día. Lógicamente orientado a todo lo que sería el minado de bitcoins. A continuación tenemos una entrada eh, pues en español de función hash en, en wikipedia, pues bastante, bastante clara y amena, y puede ser, como digo, una primera lectura eh, pues, eh, para poder saber de qué van las funciones hash. Lógicamente la función hash no lo he dicho en clases, pero es una función del tipo determinista, es decir, exactamente a igual documento, siempre, siempre igual función hash. Lo que no podemos decir es el sentido contrario. A iguales hash, supuestamente los documentos son los mismos, pero supuestamente porque pueden haber colisiones, como hemos comentado hace un momento atrás, ¿verdad? El principio de Palomar, pues aquí habla, pues es el principio de Dirichlet o principio de Calomar, donde está, como veis, el tema de la aplicación. De esto que tiene pues en, en, en criptografía y en matemáticas, distintas curiosidades interesantes con respecto al principio palomar, pero lo dejo que vosotros lo, le, lo leáis, porque como digo, es bastante interesante eh, lo que aplicamos en criptografía, el hecho de que eh, la función hash no es única, porque lógicamente hay más mensajes, de acuerdo, que funciones hash, como quien dijese, hay más palomas que huecos dentro del palomar, ¿verdad? Bien. Luego tenemos una entrada aquí a Random Oracle, ¿vale? Los oráculos de tipo aleatorios y los distintos eh, usos que tienen dentro de la criptografía. Lo vais a ver como es un cifrador tipo ideal, etcétera. Eh, con lo cual, quien esté interesado en el tema, aquí tiene distintas eh, bibliografías y sitios donde puede aprender un poco más sobre qué significan estos oráculos aleatorios. Con respecto a la paradoja de cumpleaños, hay distintas entradas, pero me he quedado con esta, como veis, de estadística para todos donde habla de las características de pues lo que sería y la para hoja de cumpleaños con distintos ejemplos de coincidencia etcétera, la estimación de probabilidades eh, y que una tabla como veis aquí, vale, de las distintas probabilidades que podríamos tener si fijáis aquí donde pone 23 con 23 personas ya tengo 0,507, es decir ya tengo más de un 50% de probabilidad de que haya una colisión y si fijáis ya con 60 personas que entran, ya tengo un 99,51% al final pues aquí tenemos como veis una curva de, eh, que me va indicando cuál es la probabilidad de que mi cumpleaños esté marcado o no esté marcado eh, hay distintas versiones de la paradoja, aquí como veis aparecen distintas explicaciones del tipo de matemáticas que son muy sencillas de poder eh, pues, eh, eh, aprender y además tenéis algunas simulaciones eh, con apre de Java para quien quiera pues, jugar un poquitín con el tema este de las paradojas del cumpleaños y por último en inglés de entrada a Wikipedia del problema eh, del cumpleaños o de la del paja de cumpleaños aquí también como veis la misma curva aquí a la derecha y pues eh, hay una gran cantidad de información para quien esté interesado ya con las ecuaciones aquí bastante claras no de la probabilidad como veis aquí 365 son lógicamente los días del año etcétera y es bastante pues eh, fácil poder hacer un seguimiento de pues la probabilidad que existe de que haya una colisión eh, y como digo, pues quien quiera pues aprender un poco más sobre este tema de las paradojas, lo dejo para que vosotros lo vayáis leyendo, eh, donde lo importante es que a nivel de orden de magnitud, hay que hacer como es raíz de n. Exactamente no es igual a raíz de n, en algunos ejemplos que veremos más adelante, hay que multiplicarlo por un factor de corrección. Más o menos, si no me equivoco, era 2,3 o por ahí aproximadamente. Pero eso lo vamos a ver cuando hagamos ataques por paradoja de cumpleaños. Por ejemplo, en RSA, una clase que será ya más o menos por el mes de junio o julio. Y con eso, pues eh, damos por terminada esta parte de la bibliografía, mostrando las URLs donde podéis tener más información. Y seguiremos con la clase para ya ir terminando esta primera clase de las funciones hash del módulo 7. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabes, Class4Clip es un proyecto sin ánimo de lucro. Si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo o bien pues algún conocimiento que ya tenías sobre funciones hash, has podido reforzarlo, entonces te pido por favor que le pongas un me gusta al vídeo. No cuesta absolutamente nada, especialmente en un proyecto como este aquí, totalmente gratuito y sin ningún ánimo de lucro, con la única intención de que la criptografía que yo digo y que pues, eh, conozco como básica, la conozca un número cada vez mayor de personas, de ingenieros y de ingenieras. Entonces, si deseas expresar cualquier tipo de opinión con respecto a este vídeo en particular o cualquier duda que tengas a la clase de hoy, por favor hazlo llegar a través de YouTube. Todos los comentarios, lógicamente, son muy bien recibidos y normalmente, pues yo, pues, tardo 24 horas en contestar, de forma tal que la pregunta que tú haces y la posible respuesta que yo te envíe no solamente te va a servir a ti, eso espero, sino que también a muchas otras personas, muchos otros compañeros y compañeras que entren más adelante a esta clase. Como sabéis, tenéis más lecciones en el canal Clash for Clip. Esta es la número 59 de esas casi 80 lecciones que tendremos a finales del mes de julio, cuando terminemos ya esta clase o este curso conocido como Class for Clip. Y te recomiendo que te suscribas porque además de las lecciones que vamos publicando, como sabéis, cada martes de cada, de cada semana, es posible que en el mes de junio y julio saquemos además o publiquemos además un conjunto de exámenes propuestos y resueltos de cara a que puedas hacer una autoevaluación eh, y te aviso que ya a fecha de hoy 20 de abril de 2021 hemos superado los 2220 suscriptores voy entonces a quitar la webcam voy a poner un poco más de música y vamos a irnos despidiendo de la clase de hoy pues te envío un fuerte abrazo un saludo muy grande muchas gracias por estar en esta clase número 59 y vamos a ir a terminar la clase de hoy Con respecto a la licencia y créditos, ya sabes que estas clases, tanto las grabadas en YouTube como la documentación que luego se sube, se sube al servidor de CryptoRed, eh, tienen licencia Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y ya con eso, pues te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar en esta primera clase del de módulo número 7 dedicado a las funciones hash serán 4 en total te envío como siempre un fuerte abrazo cripto saludos y te digo que la próxima semana el próximo cripto martes tendremos una nueva clase de class for clip con el algoritmo md5 muchas gracias nuevamente un abrazo y adiós